nuevo, nunca visto. Totalmente, Fabio, ¿cómo andás? Vamos a arrancar en este que es el nuevo programa que va a ser de todo lo que es videojuegos, el mundo del videojuego, que es grande. Es muy amplio, ¿no? Es amplio y vamos a empezar a incursionar con todo lo que es ochentoso, retro, por así decirlo, de los 90 también, y después todo vamos a enfocarnos también en lo que es el, las novedades. Obvio, vamos a hacer de todo. Va todo. Todas las consolas. Y también vamos a estar con estas viejitas que están acá. Vamos a hacer programas para todos los gustos. Exactamente. Entonces vamos a tener de toda clase de gente que le va a gustar para todo. Tener lo retro y tener lo nuevo hasta el último. Vamos a hablar hasta el último juego que de actualidad vamos a hablar de sobre ese juego. Y aclaremos algo, que no va a ser gameplays. O sea, va a ser juegos reales. Esto es la verdad. O sea, nosotros somos gamers y nosotros nos matamos con él por un juego. O sea que no vamos a decirle cómo jugar un juego, porque el juego lo tenemos que jugar cada uno. Exactamente. No, sos gamer, a vos. Has terminado juegos que te han pasado noches y horas en chino, ahora los juegos son todos en castellano, mirando tutoriales. Hay que pasarlo el juego acá con bien, huevo, viejo. Bien está hecho el nombre que pusimos, esto es Master Game. Acá hay que pasar, sea fácil o difícil, hay que pasarlo. Sí, vamos a criticar si es bueno el juego o malo, te vamos a recomendar si vale la pena o no gastar en tal juego o no por otro, porque encima los juegos que valen de eso son caros. Y bueno. Y aparte, bueno, obviamente tenemos el conocimiento, porque vamos a mostrar qué es lo que se mueve en un local, qué es lo que realmente se camina o no, qué es lo que va, qué es lo que sirve. Sí, todo. Y también aparte, ya que está, le vamos a dar un plug, le vamos a tirar de vez en cuando algún tip, sin alguna pantalla complicada. Pero bueno, esto va a ser el inicio de lo que vamos a mostrar, y también vamos a empezar a hacer lo que son charlas, que vamos a traer especialistas, porque tocamos nosotros. Eso sabemos, pero bueno, vamos a ser especialistas en cada juego en particular. A ver si nos vamos a quién lo supera. Especialistas dedicados en cada videojuego, y vamos a ver las charlas, debate, y bueno, también están invitados ustedes para que debatan con nosotros por tal y tal cosa. Obvio, y también que puedan dejar comentarios en el canal, cosas que les gustan, un juego que quisieran que hablemos de ese juego, o un juego que tratemos, una consola en especial, desde la Magnavox hasta la PlayStation 4. Sí. Estamos con todo. Con todo. Y ojo, acá lo tenemos. No vamos a mostrar video, foto, nada. Acá está todo real. Y en cada episodio que hagamos, cada programa, vamos a cambiar acá en el escritorio que tenemos, nuestro mini escritorio. Van a ver todas las consolas. Si ustedes quieren un día decir, bueno, quieren ver consolas de Sega, bueno, ese día ponemos todas las consolas de Sega. Lo que queremos, que ustedes también nos tienen sus ondas. Este es lo que nosotros decidimos hacer como fanáticos que somos de videojuegos. Más que nada es un canal que realmente nos hace falta, que me parece que falta, que no hay. Entonces que te muestren si vale la pena comprar tal cosa, cómo está el otro tal. Y también que lo deje tirado en un placar, cosas que son increíbles, como una 3DO que la tengo yo también tirada de adentro, pero la saco. Vamos a mostrar todo lo que es. Que hay cosas increíbles, ¿o no? Hay juegos de Xbox, sin ir más lejos, hoy de 360, que la rompen y no son juegos del 2016, que son juegos del 2008, 2009, seguro. Que los agarras y si los quiero terminar. Vamos a encontrar juegos que realmente a muchos nostálgicos se van a acordar y muchos van a querer volverlos a jugar también. Esa es la idea. Así que acá va a haber de todo, para todos. Aparte vamos a tener personajes de videojuegos, vamos a hacer traer gente de otros canales también. Correcto. Gamers, que son youtubers, que verdaderamente también saben mucho. Y que podemos compartir experiencias, vamos a hacer tipo una polémica del videojuego. Exactamente. Vamos a tener nuestro capítulo de polémica, donde acá en vez de consola va a haber una picada. Pero bueno, va a haber de todo. Y siempre también vamos a hacer mostrándote lo último. ¿También? Exactamente. Al día también lo que comparte la tecnología, lo que sea tablet, todo lo que es smartphone, los juegos de celulares que sean muy rotundos, también los pondremos, los nombraremos. Seguro. O sea, como para. Va a haber un poco de todo, pero siempre relacionado con eso. Y la película relacionada al juego también. Eso van a ser sorpresas que van a ir apareciendo. No hablemos más. Pero lo más importante, que nos dejen los comentarios. Sí, o sea, seguro. Si podemos también crecer nosotros en base a lo que ellos quieren, ¿no? Seguro. Porque nosotros estamos para ustedes. Seguro. ¡Vamos! ¡Vamos!